Tú sabes que Colombia es un país pluricultural y tenemos muchísima riqueza de músicas tradicionales. Soy Nidia Góngora, soy la voz principal y directora del grupo Canalón de Timbiquí. Nosotros somos del Pacífico y hemos venido a una ciudad donde tienen una cultura totalmente diferente, hábitos diferentes, y nos ha tocado a nosotros llegar a construir una vida acá. A mí me entró la pasión desde muy chiquita por la música en general, de músicas del mundo y las músicas tradicionales por otro lado. Realmente desde muy pequeña he sido un poco rebelde, pero rebelde con causa. Entonces siempre he sido muy curiosa del por qué tengo que hacer cosas que a mí no me, que me parecen que no debo hacer o seguir por líneas que no debo seguir. El coro, como después de Nidia va él, no tiene micrófono allá. Hugo, no, deja Hugo de decir eso. Expresamos nuestra inconformidad con muchas cosas que suceden dentro de nuestro medio. De alguna forma es una manera de resistirnos y hacemos uso de esa expresión como es el canto para eso, para hacer resistencia. ¡Vamos, pueblo carajo! ¡El pueblo no se rinde carajo! ¡El pueblo se respeta carajo! ¡El pueblo no se rinde carajo! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡El pueblo no se rinde carajo! Antes, dentro de las músicas tradicionales había muchísimas prohibiciones. Han cambiado muchas cosas, como el hecho de que las mujeres no estábamos aptas para interpretar, para tocar percusión, para tocar marimba. Ahorita han cambiado muchas cosas, ya las mujeres podemos tocar marimba. Va también a descubrir un diálogo de dos culturas que tienen vidas totalmente distintas, pero que se entienden a través de la música, ¿no? Considero yo que el trabajo con Will a mí me ha servido muchísimo, no solamente a nivel profesional, sino en lo personal. He aprendido mucho, he enriquecido mi labor como cantora, como artista. Mostramos la propuesta en diferentes escenarios a nivel mundial y tiene muchísima acogida, tiene mucha aceptación. Nidia se convierte en un ícono y en una marca para nosotras, las mujeres del Pacífico, porque ella viene y nos dice, bueno, podemos hacer música tradicional con mezcla de otros sonidos, que no necesariamente tienen que ser colombianos, sino que pueden ser extranjeros. Y al ella probar eso, nos damos cuenta de que podemos ir creando cosas, las mujeres, ¿sí? Que era quien estábamos más cohibidas y siempre nos íbamos por el ritmo tradicional y nos daba miedo intentar cosas nuevas. Cuando decidimos acá en el Pacífico realizar mezclas de música del Pacífico, muy de nosotros, con música de afuera, fue para abrirle un campo al Pacífico colombiano. Para mí fue un poco difícil porque al principio no se me permitía.
así. Entonces hay una cantidad de estigmas que tú tienes que romper, una cantidad de barreras que tienes que, pasar, una cantidad de creencias y de prejuicios que tienes que dejar atrás. Nidia's music videos on YouTube not only feature her town, but also a lot of nature sanctuaries on Colombia's Pacific coast. She works to preserve and protect her African Colombian culture through a music foundation in her native Timbiquí. We'd love to have your input, so if you know someone who's helping change the world, drop us a line at an@cgtnamerica.com or tweet us at @cgtnamerica and tell us about a game changer you would like to see on the show. America's Now.